¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos. Sábado 29 de junio. Son las 7:41 de la mañana y vamos llegando a la universidad. Pero el día de hoy no tenemos clase aquí en el campus. Pero como en el instituto no hay estacionamiento, pues decidí mejor venir a dejar el auto, que esté seguro aquí, y ya moverme rápido en un Uber y no pagar de más. Porque de la casa para acá, pues sí me cobraba bastantillo. Entonces, pues bueno, vamos llegando. Ahorita ya nada más voy a guardar mis cosas, mi credencial, todo lo que saqué. Y pues nos vamos a la práctica de composición, antropometría. Se supone que nosotros, bueno, mi equipo la iba a hacer el día de ayer. Y pues al final el maestro dijo que no, para que no fuera repetitivo con lo que íbamos a ver hoy. Entonces, pues, bueno, nos tocó ir primero. Como somos el equipo 1, pues nos tocó llegar 8:30. Entonces, vámonos pues, vamos a juntar las cosas y a pedir el Uber. Si hace frío. Ya llegué, solo que se me hizo muy temprano, entonces pues ya me acomodé aquí en esta banquita. Falta como media hora para que dé la hora en la que tengo que llegar. Sí. ¿Por no comer? No, por el. Sentí que el piso estaba. ¿Que se movía? Ajá. El InBody nuevo. ¿Cuál será? El InBody. Ay, esta cosa está bien bonita. ¿Aquí no? ¿Todo esto? Ajá, toda la plataforma. ¡Oli! ¡Ali! En el fondo tiene un sensor que evalúa justamente la cantidad de CO2 que excreta y la cantidad de oxígeno que consume. Alguno de los calorímetros de sensor se puede conectar en un ventilador mecánico. Son los pacientes críticos que están con ventilación, se pueden de una vez, exacto. Pero sí, ah, no, es verdad, perdón. No, pensé que me comunicó. Y entonces, ¿qué? Talones juntos y puntas separadas. Y la cabeza. Ay, no moví nada. ¿Ya? Ya. ¿Me baja? Ajá. 102, pésame la punta. ¿Qué te prendo? Ah, pero ya bajé el peso. No. 73.8 kilos. 159.5. ¿Dónde se le aprieta? No, no le aprieta nada. Ya solito detecta que estás ahí. Esto. La báscula, viendo que tus talones queden aquí. Ay, y primero. Pues me voy a quitar todo el peso posible. Acabó, ya estamos de regreso en la universidad. Ya vine por el auto, que sí había donde dejar los autos estacionados, porque por ser sábado pues hay más espacios, pero bueno, de aquí me fui en Uber y de regreso me trajo una de mis compañeras, me dio aventón. Entonces son las 10:30, ya vamos para la casa, vamos a desayunar porque no he comido nada. Y oigan, subí de peso. Ya haciendo como las mediciones en estos equipos ya bien sofisticados, pues sí subí. Pero bueno, ya que les digo. Vámonos pues a casa a continuar con la dieta. Ya estamos en casa, son las 12:38. Ahorita estamos pues reposando el desayuno.
nos hicimos un sándwich con licuado. Pero bueno, vamos, me está dando mucho sueño, me estaba quedando dormida. Estaba editando el vlog de ayer y sí, me está dando sueño. Pues ya son como las 5:20 de la tarde más o menos. Ahorita me ven así empapada de la cara porque me acabo de pasar un hielo por mi rostro. Ya me puse mis serums y mi crema, pero bueno, me voy a maquillar para ir a la boda. No sé si les había comentado que invitaron a mi mamá a la boda de la hija de su amiga. Entonces, pues bueno, nos invitaron. Vamos a ir. No vamos a ir así tan glamurosas porque pues la verdad no nos dio tiempo de conseguir un buen vestido. Fuimos el día miércoles. Fuimos al centro de la ciudad a buscar un vestido y la verdad ninguno me gustó. Y había uno que sí me había gustado, pero la verdad me jalaba como estoy alta. Era un tipo como palazzo y como estoy alta me jala demasiado y no, para qué andar incómoda. Entonces me voy a llevar uno que tengo por ahí abandonado, que encontré, y pues bueno, ahorita nos vamos a maquillar. Les digo algo súper rápido para no tardarnos tanto porque pues mi mamá siempre quiere llegar temprano a los eventos. Entonces pues bueno, a ver qué tal nos sale este maquillaje, que tiene rato que no me maquillo así como muy pesado. Entonces chonquitos, que no lo arruinemos. Pues ya quedó el maquillaje. Me tuve que poner los lentes porque soy un topo. Y ahorita ya voy a la casa de mi mamá otra vez, porque ahí se quedó el vestido. Y de ahí pues ya nos vamos a la boda. Así que pues vámonos de pachanga. Este es el vestido que encontré en la casa de mi mamá, de aquellos eventos a los que tenía que asistir cuando era godín. Y sí, me puse tenis para poder manejar. Y pues aquí ya estábamos en el salón. Aquí estaba esperando a mi mamá porque hubo un pequeño problema con su boleto de entrada, pero bueno, había muy buena luz para las fotos. Y este es un poquito del salón. Estaba muy grande, muy bonito. La verdad nos gustó demasiado. Y dado que el novio es de Colombia, hicieron danzas típicas de su nación, así que aquí está un poquito de lo que alcanzamos a ver, porque la verdad la gente se paró y no dejaba ver. No puse la música original porque YouTube me lo censura como derechos de autor, pero bueno, es un poquito de lo que vimos. Ya después de esto la fiesta terminó y regresamos a casa como a eso de la 1:30 de la mañana. Así que muchísimas gracias por ver este vlog. Les dejo todas las redes sociales en la parte de abajo en la cajita de información. Suscríbanse y nos estamos viendo en el próximo. Bye.